Hemos pasado también momentos muy duros, muchas veces de discriminación, de falta de recursos, de falta de respuestas en estos últimos años. Esperamos revertir esa situación a partir del 10 de diciembre y trabajar mucho más desde nuestra gestión por la gente para mejorar las cosas. Así que ese es el compromiso que venimos nuevamente a asumir con los cerecinos. Y estoy seguro que Alejandra, como lo buena intendenta que es y que pudo sortear muchísimas dificultades en estos 4 años con un gran equipo, en los próximos 4 años vamos a poder hacer muchas más cosas por los cerecinos. Ese es el compromiso que asumimos, todo este equipo de trabajo, de seguir al lado de las instituciones, de seguir haciendo cosas, de seguir intentando representarlos de la mejor manera. Yo he tenido que tomar una decisión trascendental en mi vida política, que lo medité mucho, que lo analicé mucho. La verdad que tenía un ofrecimiento y que agradezco al gobernador electo para ser su ministro de gobierno, para ser el ministro político. Eso estaba muy bien encaminado, pero la verdad que pesó mucho, mucho más el compromiso con los sancristobalenses, con los cerecinos, con la gente que me acompañó. Muchas gracias. Nada más, porque estoy realmente un momento muy difícil. Me estoy poniendo grande, tal vez, y me emociono. Pero la verdad, muchas veces decimos que los dirigentes políticos, como cometemos tantos errores y como hay tantas peleas, tanto egoísmo, no estamos a la altura de las circunstancias. El país está como está, no por la gente. Está como está, lamentablemente, por los dirigentes políticos. Y asumimos esa mea culpa y esa responsabilidad. Y yo consideraba que en los momentos que estamos viviendo, lo principal es cumplir con los compromisos, cumplir con la palabra. Yo había asumido un compromiso con los habitantes del departamento San Cristóbal de plantearme una candidatura que no estaba convencido del todo hasta que las circunstancias así lo ameritaron. Recibí el 70% de apoyo de todos ustedes y en esta ciudad fue tal vez la contundencia más importante, uno de los apoyos más grandes. Y a la hora de evaluar todo eso y dónde podía ser útil, dije, no puedo fallarle a mi gente, no puedo no seguir gestionando por el departamento de San Cristóbal. Y esa fue la decisión que tomé el jueves por la noche, que dejó a más de uno sorprendido, que la cristalicé el viernes por la mañana y que creo hice lo correcto. La verdad que pesó muchísimo, muchísimo. El compromiso que yo había asumido con todos ustedes, con todos los vecinos del departamento San Cristóbal. Yo me había presentado como candidato para intentar un séptimo mandato, como se dio, pero nunca esperé semejante apoyo del 70% de los habitantes del departamento para este nuevo mandato, reitero, el séptimo, o sea, son muchos, muchos años. Y también, lo decía, el apoyo que recibí en esta ciudad. Fui el dirigente más votado y esto a la hora de sopesar todo y de ver, si bien mi amigo Maxi Puyano me requería y pretendía que yo lo acompañe, de hecho lo voy a seguir acompañando porque voy a seguir en la gestión, en este caso legislativa, y tratando de darle toda la mano posible, y como presidente del partido de la Unión Cívica Radical también, y tratando de consolidar el frente político que nos llevó al gobierno, que es el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, que está compuesto por 15 partidos. Digo, en ese marco pesó mucho ese compromiso. Y recién había gente que me decía, te votamos para eso, para que cumplas el compromiso. La gente muy bien. En las redes sociales decía eso, y por allí también lo que pasa con usted es algo totalmente diferente, porque es uno de los políticos, usted acaba de decir, séptimo mandato, que cada vez en vez de perder voto los va ganando, porque cada vez sus elecciones fueron con mucho más porcentaje.
la gente. Sí, por eso eso pesó muchísimo, porque es una gran responsabilidad y un gran compromiso, que lo siento en mi corazón. Que si bien yo podía y estaba prácticamente o casi decidido que vaya como ministro de gobierno, pero yo tenía algo interior que me decía, fíjate qué decisión vas a terminar tomando, no podés fallarle a la gente, que, a los vecinos de tu departamento que tanto apoyo siempre te han dado, que confían en vos. Y que además nosotros al irse el senador Lisandro Enrico como ministro, si yo tomaba la misma decisión, nos quedábamos de alguna forma los dos dirigentes senadores, con incluso los más votados y con mayor experiencia, íbamos a quedar de alguna forma desprotegido o no atendido ese rol que tenemos que tener en la Cámara de Senadores para asegurar la sanción de distintas leyes y la implementación de políticas públicas que beneficien a los santafesinos y que le permitan apoyar o hacer una buena gestión.